Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros una vez más en esta programación en español del Canal 17. Les saluda Pedro Corzo, periodista de Martín Noticias. Hoy vamos a hablar de Venezuela. Vamos a mirar, vamos a tratar de transitar por lo que está aconteciendo en ese país y en las repercusiones que, por supuesto, lo que allí ocurra en definitiva pueden producir en el resto del hemisferio y particularmente en la patria de muchos de nosotros, Cuba. Para hablar de Venezuela, de lo que allí ocurre, hemos invitado a dos personas que conocen a profundidad lo que acontece en su país. El general retirado de la Fuerza Aérea Venezolana, Eduardo Báez, y a mi amigo, el diplomático Thor Halvorsen, que ha estado con mucha frecuencia en este programa y que cada vez que viene nos da noticias de interés que después salen en medios internacionales. Pero antes de abordar con Thor las nuevas cosas que nos traes, vamos a preguntarles al general. General, usted estuvo ejerciendo, estuvo en el cargo hasta el año 2008, después que ya el presidente Chávez, si no me equivoco, llevaba 10 años gobernando. Eso es correcto, sí. Yo haciendo mi grado de general de brigada en el año 2002, en el año 2001, perdón, en el año 2002, suceden los acontecimientos del 11 de abril, y donde ya se perfilaba exactamente cuál era la intención de Chávez y las conexiones con Cuba, con los hermanos Castro. Ante esa situación se produjo el evento del 11 de abril y yo manifesté públicamente a él y al alto mando que yo no iba a apoyar ninguna idea comunista que vaya en perjuicio de nuestra nación, porque hemos sido nación de formación democrática. ¿Y no lo sacaron de las Fuerzas Armadas después que dijo eso? Después de eso me mantuvieron un año en un cargo, el cargo de jefe de Estado Mayor del Comando Logístico, y posteriormente, mientras hacían todo el proceso necesario para un consejo de investigación que es equivalente a un consejo de guerra. Me llevan a ese consejo de investigación, yo mantuve mi posición porque esa es mi formación, esos son mis principios. Y después de ahí me mandaron a mi casa. Me absolvieron, no me dieron de baja, me absolvieron, me mandaron para mi casa. Y ¿no lo retiraron? No me retiraron, me mandaron para la casa. O sea, le quitaron mando. Me quitaron mando. Sin embargo, uno tiene una ascendencia a través de los años, donde, claro, él se vio obligado a ascenderme en ese momento, porque era mi trayectoria. Yo ascendí en por términos institucionales, no por políticos. Institucionales y mérito, porque antes la Fuerza Armada ascendían en función al mérito. Y eso los obligó a ascenderme para ese momento. Pero eso no implicaba que me iba a cambiar mis principios de formación democrática, porque uno fue formado en los 40 años de la democracia. ¿Y cuándo lo sacan de las Fuerzas Armadas como tal? ¿Cuándo usted termina con su autoridad real? ¿Ya cuándo pasa retiro y por qué? Yo paso retiro en el año 2008, pero en el año 2000, eso que quedó firmado en el año 2002, nunca lo abandonaron. Fui objeto de persecuciones continuas, intervenciones telefónicas, persecución de mi familia, constantemente, porque a mí me llamaba, sí me llamaba oficiales subalternos con cargos en unidades importantes de la Fuerza Aérea, y me llamaban también oficiales de las otras fuerzas. Esta persecución, a través de esta persecución llegamos hasta el año 2008, donde yo me voy de baja. Mi pregunta, general, disculpe usted, porque lamentablemente usted sabe que el tiempo es terrible antes de ir a conversar con Thor. Mi pregunta es la siguiente: ¿qué le ha pasado a las Fuerzas Armadas venezolanas que eran institucionalistas, que rechazaron con violencia y con fuerza, como tenía que ser, el intento golpista de Chávez del 92, el intento posterior del general Müller Rojas, si no me equivoco, en el propio año 92, en noviembre, lo rechazaron? ¿Qué le ha pasado a esas Fuerzas Armadas que están respetando una constitución que no es socialista, pero que sin embargo el líder del gobierno proclama socialismo, proclama patria o muerte, proclama su adhesión a un régimen totalitario como el cubano? Se ha mencionado, y siempre lo repito, y lo digo con toda claridad y con toda responsabilidad,
el gran grueso de las Fuerzas Armadas son Fuerzas Armadas de formación democrática, institucionales, muy profesional, y un mínimo de las Fuerzas Armadas, que prácticamente es la cúpula de las Fuerzas Armadas. O sea, la que tiene el control. Que tiene el control. Eso es un grupo muy pequeño que sigue el liderazgo de Chávez porque está involucrado en eventos como el narcotráfico y como la corrupción descarada que sucedió en Venezuela. Vamos a abordar ese tema posteriormente. Doctor, dime, ¿qué información nos tienes hoy? Tú fuiste el primero que denunció la presencia de Irán y la alianza de Hugo Chávez con Irán, el desarrollo de formas de vectores misiles en Venezuela por fuerzas iraníes, por la inteligencia iraní, científicos iraníes. ¿Qué tienes hoy? ¿Está Chávez vivo? ¿Está muerto? ¿Está grave? ¿Cómo tú ves la situación venezolana en este momento? Dentro del poder, no me refiero a la oposición. De la oposición hablaremos después. Sí. No. Gracias, Pedro, por invitarme de nuevo. Yo personalmente pienso, basado en todas las informaciones que he recibido de fuentes muy fidedignas, que Chávez está muerto. Y él está muerto desde el, más o menos aproximadamente desde el 30 de diciembre. Y lo tienen como... ¿Dos meses? Más. Vamos casi por 3 meses. Sí, señor. Cierto. 3 meses. Y el gobierno, el régimen, no. Vive engañando al pueblo. Y vienen. Todo esto es algo... Esto es lo más grotesco que yo he visto en mi vida. ¿Quiénes tienen conocimiento de esa muerte real, según tu información? Bueno, si tú ves lo que dice Coche, el embajador de Panamá ayer, donde él dice que lo desconecta, que se murió en diciembre, pero que lo desconectaron hace 4 días. Ese es un hombre muy bien informado. Sí, sin duda alguna. Tú escuchas a los médicos que saben de lo que están hablando y conocen los tipos de cánceres que tiene este señor. Imposible que él estuviera vivo hoy en día. Pero el gobierno, el régimen, no le conviene decirle al pueblo todavía. Van a tener que hacerlo en estos días. Yo no sé cómo lo pueden aguantar. Los estudiantes, como siempre, con mucho valor, están demandando que salga eso a la luz. Uno nunca sabe lo que puede estar ocurriendo en este momento. Pero de que está vivo, no lo creo. Mira, las hijas, tú le ves las reacciones. En Cuba, las hijas el día del 30 y 31 están vestidas de negro. La Kirchner llegó vestida de negro para visitarlo, que no nunca lo vio. Todos los jefes de Estado... Evo Morales estuvo en Venezuela y tampoco lo pudo ver. Bueno, pero Lula tampoco lo vio. Lula tampoco lo vio, que era su amigo y su aliado. En Cuba. Y tú vas viendo uno por uno de ellos, ninguno lo ha visto. Los únicos que lo han visto es Maduro, Ramírez y Diosdado Cabello. Ahora, Ramírez tiene más de 2 meses que no lo ve, pero los otros dos sí, supuestamente lo ven. Y supuestamente el presidente Chávez manda mensaje. Y ese mensaje de Maduro diciendo que estuvo 5 horas agarrado de la mano y emocional, el tipo escribía lo que había que hacer que en el gobierno por 5 horas. Ay, Dios mío, por Dios. Oye, ¿hasta cuándo? A ti y a mí no es difícil poder escribir por 5 horas seguidas. Sí. Así que un hombre que está en tal estado de salud, no, pero ¿cómo? En teoría. Es increíble, Pedro, este engaño tan... Bueno, yo diría que esto no se ha visto en el mundo entero. Aquella historia que contaron por los años 70, a finales de los 60, cuando ya Mao Zedong tenía como 80 años, sí. Que dijeron que Mao Zedong había cruzado el río Amarillo, que estaba crecido el río Amarillo, lo había cruzado a nado de un extremo al otro. Sí. O sea, porque son personas realmente con una capacidad física increíble. Sí, no, cuentan increíble. Unas leyendas fabulosas. Pero, general, usted dice que el núcleo que está en el poder, que dirige, está corrompido, que está penetrado por intereses de factores políticos. Yo le pregunto, si ese núcleo está corrompido y en control, ¿no es a su vez quien tiene el control de las unidades militares y no es a la larga las Fuerzas Armadas responsables de soportar un régimen que está sustentado ya, según los constitucionalistas, en la ilegalidad, porque el presidente Chávez no ha jurado en ningún momento, y ya era momento de que Diosdado Cabello fuera presidente provisional de Venezuela? O sea, ¿no hay una complicidad de las Fuerzas Armadas como institución? Sí, lo que pasa es que está claro, y ellos están claros, que la
es un gobierno de facto definitivamente. Es un gobierno de facto que es dirigido por Maduro y todos sus ministros, ¿no? La Fuerza Armada, consciente de eso, pero consciente también de que como es una Fuerza Armada de formación democrática, consciente de que sí existe la autoridad civil y de que se respeta la autoridad civil hasta un momento determinado, las Fuerzas Armadas lo que está esperando realmente, y lo digo aquí con toda franqueza porque tengo contacto directo con ellos, es que aparezca realmente una oposición, un líder claro que le hable con toda sinceridad a las Fuerzas Armadas y al pueblo de Venezuela y que esté dispuesto a sacrificarse por un pueblo para restablecer la Constitución y exigir condiciones para que se abra unas nuevas elecciones, condiciones que tiene que ser a través de un CNE, que si esas condiciones no se dan, ninguna oposición o sería una alcahueta o más, sí van a unas elecciones. Hay una pregunta y una inquietud, doctor, que yo he tenido desde hace mucho tiempo y lo hemos conversado. Sí. En Venezuela está establecida una dictadura institucional. O sea, Chávez o quienes lo representan tienen el control del Poder Judicial, de la Asamblea Legislativa y del Tribunal Supremo Electoral. Tienen el control de todo el país, todo, institucionalmente hablando. Todo. Manejan la Constitución a su antojo. ¿Cómo es posible, después de todo lo que ha pasado, que pueda haber un liderazgo civil que pueda creer en que esas instituciones chavistas respeten una decisión popular? ¿Es posible eso? No. No. Porque, en general, dime usted. El problema que hay ahí es que, si llega unas elecciones, es posible que ellos no van a respetar una decisión. Ya. No van a respetar. Pero ahí ya hay el suficiente argumento para que el pueblo salga a la calle. Fundamento legal. El pueblo con todo respaldado por la Constitución salga a la calle y la Fuerza Armada, estoy seguro, plena seguridad, que irá en respaldo de ese pueblo también. Eso sí. Usted la conoce, usted formó parte de ella y yo estaba en Venezuela cuando el intento golpista del presidente Chávez, estaba en Venezuela cuando Müller Rojas, si no me equivoco, trató de dar otro golpe militar. ¿Fue Müller Rojas? Fue Visconti. En noviembre, Visconti. Cuando trataron de dar otro golpe militar. Es correcto. Y cómo las Fuerzas Armadas respaldaron la institucionalidad. O sea, cómo estuvieron siempre al lado del poder civil. Eso es una realidad. Sí. Por eso es que muchos que no somos venezolanos y que no conocemos a profundidad la situación del país, pero que transitamos un poquito en ella, nos preocupamos por lo que está aconteciendo. Sí. Esto es muy importante, Pedro. En esa época, todo lo que es el alto mando era, vamos a llamarlo así, eran democráticos, no era parte de este comunismo. De este tinglado que hay ahora. Sí, que hay ahora. Esa formación, cuando el militar, él no va a salir así abiertamente. El militar, hay procesos dentro de la organización que empieza como una especie de murmuraciones internas. Después viene el conato con el superior. Después viene viene el comunicado, mira. El escrito del descontento por un golpe de Estado. Ajá. Entonces, todo eso va llevando a un proceso. A mí me tocó en el 92, cuando cuando el golpe de Chávez. Ajá. Me tocó, yo tenía a mi mando una cantidad de profesionales. Y es tan fácil, yo estoy seguro que quisiera que este mensaje se lo llevara, que llegara al nivel medio de la gerencia media de la Fuerza Armada. Yo tendría mi convencimiento de que todo estaba bien, lo que yo estaba haciendo y lo que mi personal estaba haciendo, pero también estaba consciente como líder de la institución, porque en la Fuerza Armada tiene que estar consciente los oficiales que son líderes de la Fuerza Armada
y que tienen que respaldar a su subalterno. Tienen que exigirle a sus superiores y los superiores van hacia la parte política. Es una cadena de mando hacia arriba y hacia abajo. De presión. Pero que si no llega un momento que si no esa presión no es liberada hacia arriba, ahí es donde puede explotar el problema. Y eso es lo que pasó con el caso del ministro de la Defensa. El ministro es de facto igualmente. Le hacen presión de abajo hacia arriba, y entonces cuando él viene a hablar con Maduro y decirle a Maduro que hay que decir la realidad. Eso aconteció ahora. Quiero agregarle un poco a lo que está diciendo el general. Venezuela ahorita, vamos a decir la parte económica, las condiciones están dadas para cualquier cosa que puede pasar en Venezuela. Por eso yo no creo que vamos a llegar a elecciones. Si uno ve, por ejemplo, Corpoelec, que es el que maneja toda la electricidad en Venezuela, está totalmente insolvente. Insolvente. La CBG está quebrado, que es la empresa, después de PDVSA, es la segunda empresa del país. Y PDVSA ni hablar. PDVSA no te digo. PDVSA lo único que recibe directo, que es para el desarrollo de PDVSA. Hoy por hoy es lo que equivalente a 300.000 barriles diarios, porque el resto ya está comprometido con los chinos. Y los demás dávidas que le dan a Cuba y a las islas del Caribe, Petrocaribe y el Alba y todos estos señores. Así que por ese lado, la parte económica es desastroso. No hay un dólar actualmente. Ahorita Maduro ayer, o viene en esta última semana hablando de que el culpable de la falta de la escasez del desabastecimiento y todo eso es culpa de los oligarcas, etcétera, porque ellos tienen todos los dólares que se han robado de Cadivi, pero Cadivi está en manos del gobierno. O sea, ya todo lo que dicen se cae, las trampas caen solitos, ya están cayendo en su propio fango ellos mismos. Doctor, antes de abordar con el general la influencia de Cabello, quiero terminar apoyando lo que dice él de la presión de abajo, porque el civil, igual que el militar, los subalternos sufren igual. Que no hay arroz, que no hay esto. Y los familiares de los generales o los coroneles, la cúpula, esa pequeña cúpula, están chillando igual. O sea, a nivel de todo Venezuela. Perdón, tú decías. No, yo quería preguntarte, Thor. El cuerpo diplomático venezolano también está penetrado por la política, totalmente absorbido por la política, responde también a los intereses cubanos, sí. Como algunos dicen, responden las Fuerzas Armadas venezolanas. Responden las misiones políticas a nivel del internacional, 150 misiones, están totalmente controlados por la G2 cubana. 150 misiones en el exterior. Diplomáticas. Yo no sé si eso te contesta la pregunta. Sí, me contesta la pregunta porque el general, antes de caer en el tema Diosdado Cabello Maduro, para nosotros los cubanos de mucho interés saber, una persona como usted que estuvo en las Fuerzas Armadas venezolanas hasta el año 2008, ¿se apreciaba en su época y se aprecia aún más después, o se aprecia menos, la presencia, la influencia, el control que ejercen los militares cubanos sobre las Fuerzas Armadas de su país? Anteriormente, cuando yo estaba en mi formación activo, existía Estados Unidos allá en Venezuela, pero eran cargos administrativos de asesoramiento, donde prácticamente era de relaciones con Estados Unidos, coordinar estudios y eso. Pero actualmente, la información que me ha llegado, y eso lo digo igualmente con la misma responsabilidad que lo digo, me llegó la información que en el comando donde se hace las más altas decisiones, que es el comando estratégico operacional, ahí funciona entre 100 y 150 militares cubanos. Con la intención. Con autoridad directa. Con autoridad, no como asesores. No, están con autoridad directa. O sea, están con la intención de establecer una nueva estructura de funcionamiento de las Fuerzas Armadas de Venezuela. Aparte de eso,
me ha llegado y eso ha salido por muchos medios, que no he podido confirmarlo 100%, pero que sí existe alrededor de 4.500 soldados distribuidos en sitios estratégicos. Soldados cubanos. Soldados cubanos distribuidos en sitios estratégicos de Venezuela. Entre ellos están las divisiones, que son las divisiones principales, como la de Caracas, Maracay, Maracaibo, San Cristóbal, Apure, Ciudad Bolívar. Igualmente en las instalaciones petroleras. Asimismo están en las milicias en Caracas. Ellos son los instructores de la milicia en Caracas. Igualmente hacen interacciones con esos grupos, como el Grupo La Piedrita, Francisco de Miranda, Círculo... Y los grupos irregulares que los grupos irregulares. Y desde ese mismo puesto, que es en el Museo Militar que existe en Caracas, desde ese mismo sitio supervisan toda la periferia de presidencial. Thor, tú como diplomático, como analista político, ¿cómo consideras un eventual enfrentamiento entre Nicolás Maduro y Diosdado Cabello? ¿Cómo puede repercutir eso en la gobernabilidad del chavismo? Yo creo que ya eso están dando. Eso no lo para nadie. Tengo entendido que Diosdado Cabello no le interesa ser presidente de la República. Eso por lo menos a nivel de allegado de eso él. Le dará tranquilidad a Maduro, ¿no? Sí, pero de todas maneras él no quiere que se monte Maduro porque Maduro está casado con Fidel y con Raúl Castro. Y él no quiere que los cubanos dominen, los castristas, quiero dejar eso muy claro, dominen al país. Aunque en eso hay mucho juego entre los dos. Por eso tú ves la viajadera de Maduro y a Diosdado Cabello a Cuba. Acá algunos viajan, bueno, Maduro viaja cada semana, hasta a veces dos veces por semana. Diosdado ya, que nunca iba, ya ha ido dos veces. Así que para tranquilizarlo debe ser, yo no sé para qué lo están llevando. O es para ver el cadáver en el frigorífico allá en Cuba, donde lo tienen, a Chávez. ¿Sobre qué se sostiene? Diga lo que iba a decir, por favor. Complementando lo que dice el embajador Torber, es verdad. En cualquier momento se va a desenlazar algo entre Maduro y Cabello. Cabello creen, y muchos lo creen que es así, que tiene el control de las Fuerzas Armadas. Es mentira. Es mentira. Las Fuerzas Armadas critica o no le ve liderazgo a Cabello, producto de que lo que él ha manifestado es corrupción, es narcotráfico. Lo seguirán los compañeros de él y no toda la promoción de él, y unos que le han hecho favor y eso, más nada. Y con respecto a Maduro, estamos claros. Lo que han hecho es que Maduro, con esta decisión de ocultar a Chávez esto que para allá, es para ver si Maduro cala con el pueblo. Pero Maduro no tiene suficiente liderazgo ni la conexión que tenía Chávez con el pueblo. Entonces, tarde o temprano algo se va a desenlazar ahí. En el marco de la actual estructura del poder venezolano, me refiero al oficialismo, si Maduro y Diosdado Cabello tienen problemas, como ustedes describen y como todos los analistas plantean, ¿quién podría ser la alternativa para conservar el gobierno, el poder, los chavistas, Héctor? Mira, ahí va a salir alguien. Y ¿tu amigo José Vicente Rangel? No, ese hombre no... No llega ni a la esquina, como decimos allá en Venezuela. Ahí va a salir alguien nuevo. Sí. Alguien ¿dentro nuevo del chavismo? No, yo creo fuera del chavismo. ¿Pero para que siga cumpliendo el papel del chavismo? No. Yo creo que el chavismo ya murió. ¿Tú crees que murió? Sí. Yo creo que sí. Pero entonces... Cuando el gobierno está obligado, ya porque ya no aguanta más estirando esta liga, cuando el gobierno sale diciendo que Chávez... Y le van a decir que se murió ayer... No van a decir que se murió en diciembre, pero que se murió ayer o hace dos horas. O sea, mintiéndole de nuevo al pueblo. Cuando eso pasa, ya lo que se refiere, cuando la cabeza de la serpiente ya está fuera, ya las cosas cambian. Ya verás, Pedro, cambiarán. Bueno, tengamos esperanza y confianza, sí, general. Cambiarán. Decir algo. Sí, no, lo que dice Thor, eso es verdad. Y sin embargo,
asoman algunos, y entre esos asoman algunos exmilitares, o sea, dicen, han nombrado hasta Arias, ¿no? Arias, sí, están hablando de él de nuevo. Y Arias, y están hablando de Francisco Arias, que participó en el golpe de Estado. Para Diego Arias. No, en el caso de los chavistas. En el caso de los chavistas. Perdón. El de San Cristóbal, que agarró el gobernador ahorita, que fue del CENIAT. Que era capitán, ¿no? Era capitán. Ellos, siempre se oye algo de eso, ¿no? Pero ese es por el ala militar. En el ala civil, lo que pasa es que este es un gobierno prácticamente militar, dictador. Ese es el problema. Ahí vemos la cantidad de gobernaciones que tiene, que se robaron, porque eso, yo entro en duda de que eso lo hayan ganado así limpiamente. Ah, yo igual. Igual. Eso es el fraude más grande del siglo. Otro fraude más. Que tenemos fraude, ha sido todo fraude. Las elecciones. Pero yo creo que también, con todo respeto, al igual que lo ocurrió al pueblo cubano en el año 59 y a la dirigencia cubana en el 59, le pasó a los venezolanos en el 98. Respaldaron una constitución que no era necesaria. Sí. Votaron a favor de hacer una constituyente primaria que quitaba fuerza a todo el resto de los valores del cuerpo cívico de la sociedad. Sí. Yo creo que en eso nosotros, todos, cubanos y venezolanos, tenemos una gran responsabilidad. Sí, claro que sí. Es verdad. Porque tendemos a culpar realmente a las partes, a los dictadores. Claro, yo estoy de acuerdo. Y los dictadores llegan por nosotros, si no pueden llegar. Así es. Ahora, Dor, ¿cómo tú ves la oposición en los dos minutos que nos quedan? Yo los veo muy dispersos, lamentablemente, muy dispersos. Veo a la mayoría, son gente muy seria, pero hay muchos miembros dentro del propio, y eso hay que cuidarse mucho, que todo el mundo se dé cuenta de los que están comprometidos bajo cuerda con los chavistas. General, yo lo veo, la oposición, yo la veo como muy pasiva y con acciones desalineadas. Así es. A mí me llamó la atención cuando vi un alto dirigente. Quedan 15 segundos. Al opositor, donde decía que fuéramos con, que si no autorizaban la modificación del CNE, que fuéramos con ese CNE. No, eso no puede suceder. Así es. No podemos ir a unas elecciones con ese CNE. Muchísimas gracias a los dos. Lamentablemente se acabó el tiempo. Las gracias a ustedes por haber estado con nosotros una vez más. El programa, espero haya sido de su agrado. Le esperamos la semana entrante. Les saluda a Pedro Corzo. Y recuerden, como dijo José Martí, la palabra es para decir la verdad, no para encubrirla. Tengan todos muy buenas tardes. Muchísimas gracias. Hola, habla su amigo Pedro Corzo. Cada semana usted disfruta de la programación en español en este su canal 17. Esto no sería posible si no es por la ayuda financiera que usted le da a este canal 17. Envía este canal hoy, PO Box 12500, Miami, Florida 33101. También se puede hacer en nuestro sitio web en wlrn.org. Muchas gracias. Que nos vamos a comer Sarandonga. En el barrio del puerto Sarandonga. En la punta de la loma Sarandonga. Sintonice el domingo 3 de marzo a las 7 p.m. y vea Noche Latina por su canal 17. Más de 4 horas de música de nostalgia, de son a boleros y danzón. Domingo 3 de marzo a las 7 p.m. aquí en su canal 17. La gamba, ay, camina que la gamba camina como chencha. La gamba.